¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros tuvimos un fin de semana muy padre y bastante activo en el bello estado de Aguascalientes. Demos inicio a nuestra información. Se corrió la octava fecha de la NASCAR Toyota Series por Fox Sports 3 en el Gran Óvalo de Aguascalientes. El ganador, Rubén Robelo. Rubén hizo una magnífica carrera y una perfecta estrategia de equipo. Al final, tuvo que contener y mantenerse alejado de Hugo Oliveras. Hugo fue bloqueado por un auto lapeado. Robelo comentó esto en la conferencia de prensa. Primero felicitar a Hugo y a Irving por la gran carrera, al igual que todos los pilotos. Yo creo que es una carrera muy contrastante desde el viernes en las prácticas. Estábamos un poco perdidos en la puesta a punto, pero todo el equipo Race Planet nunca bajó las manos, se pusieron a trabajar muy fuerte, pusieron el coche en una muy buena puesta a punto para el sábado, bueno, para todo el día del sábado. Y bueno, la carrera muy complicada, la verdad es que las rearrancadas en casi todas me tocó arrancar por fuera y me mandaban para atrás. Yo creo que el regaño que recibí ahí por no bajarme rápido por parte de Chen ayudó a enojarme y pues a tener todavía más hambre de ganar, ¿no? Una carrera muy peleada con Irwin, con Hugo en las últimas vueltas, muy contento porque pues esto nos pone casi dentro del desafío, a pesar de haber tenido un muy mal arranque, faltando a Phoenix, las primeras tres carreras abandonadas, pues ya estamos para la pelea del campeonato. Y agradecer a toda la gente, a mi familia, a los mecánicos, a Race Planet, a la OBM por el apoyo y bueno, vamos por más. Hugo Oliveras está feliz por haber obtenido el segundo lugar, muy contento con el trabajo de su equipo y más por obtener valiosos puntos, y esto comentó en la conferencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad sí estoy contento con este segundo lugar, más por mi situación, que veníamos de las primeras carreras en donde los resultados no nos estaban dando y la frustración empezaba a llegar y tristemente no damos resultados, la confianza se empezaba a perder. Ahora arrancamos en último lugar prácticamente, de último nos fuimos hasta primero con un ritmo impresionante y en la última vuelta un lapeado nos quita el ritmo, de ahí Rubén hizo muy, muy buen movimiento y ya no pude pelearle para pelear la carrera, un lapeado nos quita la victoria, pero me da mucha confianza para avanzar, me da muchas ganas y le doy buenos resultados a Monster Energy, a Toyota, Potosinos, PPG y Autoayúdate por todo su apoyo. Y bueno, seguimos peleando, quedan dos fechas y nuestro objetivo central es desafío. Irving Vences obtiene el tercer lugar. Este piloto del equipo Axtel M Racing está obteniendo importantes puntos y aparte haciendo una gran actuación en su regreso a este serial. Está feliz por esta carrera y comentó lo siguiente. Bueno, primero que nada felicitar a Hugo Oliveras por segundo lugar y a Rubén Robelo, que la verdad es una excelente carrera. Sí, fue una carrera muy peleada. Desde el inicio yo traté de presionar a Daniel Suárez, me pude ir en la arrancada en los primeros lugares, rodé el primero y el cambio de llanta y la estrategia que hicimos no nos ayudó y no nos salió como nosotros estábamos pensando, entraron muchos antes a la primera parada y bueno, eso nos afectó. Al final tratamos de pelear muy fuerte, alcanzar a Hugo y la verdad es que tenía un ritmo mucho más bueno en long runs. Mi coche arrancaba muy rápido y se destacaba un poco. Después Robelo ya me alcanzó, traté de pelearlo como con todas las garras y todo, pero la verdad es que no me alcanzó. Fue una carrera que se disfrutó mucho y bueno, felicidades a nosotros. Queremos dar las gracias a Jorge Getters por permitirnos ser parte de su equipo en esta carrera. Y esto nos comentó al finalizar. Jorge, una carrera muy complicada, a tu hermano le pegan, recupera el auto, tuvo un impacto al frente, ¿qué pasó? Pues sí, digo, afortunadamente todos estamos bien, nosotros NASCAR Toyota Series es especialista en dar espectáculo, la verdad, muy divertido, esperemos que toda la gente de Aguascalientes y en especial nuestro equipo FICREA, Extreme, Potosinos, 54 de todos los que hacen posible que nuestro equipo corra. La verdad estamos muy contentos y ojalá la gente se haya divertido mucho y nos vuelvan a venir a ver la próxima carrera. Agradecemos los comentarios brindados vía redes sociales por nuestro resumen de carrera de esta octava fecha. Vamos por nuevas tomas para que ustedes vivan la emoción de NASCAR Toyota Series por Fox Sports 3 completamente de cerca. Agradecemos a JBC por nuestras nuevas cámaras. Todos nuestros videos son grabados con esta gran marca. Una noticia que nos tiene a todos muy emocionados es que se confirma que el siguiente año regresa Fórmula 1 a la Ciudad de México. El Gran Premio de México vuelve para el año 2015 al 2019. El gobierno federal y local están apoyando con todo. Bernie Ecclestone firma el contrato con CIE.
Esta información fue lanzada el pasado martes. Fue un boom en las redes sociales. Se comenta que el costo de los boletos podría rondar entre los 69,000 pesos y el más barato, 2,980 pesos. Así que, amigos, hay que ahorrar. Y ya que estamos con el tema de la Fórmula 1, el ganador en Alemania fue Nico Rosberg. Este joven piloto obtiene su cuarto triunfo y el equipo Mercedes está dominando en las pistas. El segundo lugar para Valtteri Bottas y el tercero para Lewis Hamilton. Checo Pérez obtiene la posición número 10 y Esteban la posición número 14. ¿Y qué opinan de la nueva portada de Stagney News? Recuerden que verán las noticias más exclusivas del deporte motor y nosotros estamos presentes en la sección de Pits Pits. Disfruten de las chicas más guapas. Las selecciones de voleibol de México van al Mundial. Los combinados mexicanos están consolidados tras calificar en sus diversos encuentros. Están rankeados entre los 24 mejores del mundo. Iván García obtiene el bronce en el Mundial de Clavados en la plataforma de 10 metros en la Copa del Mundo que celebra en China. Este joven deportista obtuvo 504.90 puntos. El rugby da mucho de qué hablar. La selección sub-19 vence a Barbados con un marcador de 17-10 en el torneo de la NACRA. Luego de 4 ocasiones estar presentes, por fin llegó la victoria. Quiero comentarles que ya somos distribuidores de la marca de aceite Motul, lubricantes de alta tecnología. Nos pueden contactar vía redes sociales o por mail. La IndyCar tuvo 2 carreras en Toronto, Canadá. Estas 2 carreras fueron válidas en puntaje y desde luego emocionantes como siempre. La primera carrera fue ganada por Sebastián Bourdais. Con esta victoria rompió su mala racha de no ganar desde el 2007. La segunda carrera fue para Mike Conway. Los dejo con este resumen. They await for the lights, the engines begin to rev, and again, here we go. The race is underway for the second time in Toronto. Justin Wilson, the only that was not able to make that start. Justin Wilson fired up before we even had to think about going full course yellow. And Tony Kanaan missed the turn. They got together coming this way. Back under green in Toronto. Simon Pagenaud pulled way over to the left. Pagenaud is limping his way back into the pit area. Oh, and Montoya's into the barrier. And Bourdais comes down there too, Mark. Are you... Oh, and Aloshin comes in and drives literally underneath the back end of Montoya. Montoya has gone across the concrete patch, attempted to make the corner, and the car's just slid on the concrete. That's even slicker than the asphalt he just came off. Boom, straight into the wall. Montoya's car on the wrecker. They've lifted it up. Montoya is still in the cockpit of that car. Mikhail Aloshin is now out of his car. Green flag comes out. Joseph Newgarden now with a 5-car length advantage on Bourdais. Newgarden goes for drives. No. He spins. He spun. He came. It looked like he was going to go for pit road. He came off of the turn, then spun it as they come onto the pit straight. He's under power. He's going to try to turn it around. But no, what his decision is going to be, I'm going to drive a little bit counter course, and I'm going to enter the pits. Turn 9 and 8 area of the racetrack, Carlos Huertas has had a spin. He's sitting, and he's got the car under fire. On the pit straight, there's a piece of debris off to the driver's right. They've gone to full course caution because of it. Conditions going to be a bit tricky for these drivers on the restart down this back straightaway. Nice clean start by Castroneves. Hawksworth got it into the wall right at the entrance. Local yellow only. He's continuing on. And it seems like it's misting more and more. Depends where you look. Oh, we've got another car off this again. It's in turn 8, and that is Felipe. Castroneves sees that green flag fly. Now Will Power behind him. Power's going to try to make a move. Power to the high side. Him and Elio bang wheels. He's not willing to give up the spot as Elio Castroneves, but he's going to have to. Will Power takes the lead through turn number 4. And we've got another car in. That is going to be Conway. He's going to change over to the red. Sebastian Zabavis is a tire barrier. James Hincliffe almost got into the runoff area. He was able to climb on the binders and get it back underway. Jack Hawksworth missed turn 3. He got into the runoff area, spun it around and got it back underway. But Sebastian Zabavis brings out a full course caution. 4 cars that elected to stay out there on the wet tires. I don't know whether that's going to be a good decision or not. Justin Wilson is going to bring the field back to the green flag, and this is going to be something. Justin Wilson trying to hold off Joseph Newgarden, his teammate Carlos Huertas. Green flag flies, but it's Conway to the outside. Conway's already picked up one spot.
Conway, one by one, trying to pick off everybody left on rain tires. He is now in second place. Justin Wilson in the crosshairs. The 11 machine of Sebastian Bourdais out of sorts. Looks like the car is still under power. He's trying to get back underway. And Conway gets Wilson. They got Bourdais back underway before the field came around. Power gets around Newgarden. Charlie Kimball, Carlos Huertas. We have a full-scale traffic jam here. Cars trying to get to the high side, the low side. They put out the red flag. I think they're doing this to allow them to race to the finish. Conway takes the green flag. Winds are starting to mount for Ed Carpenter Racing. Conway poised for another. Mike Conway headed to victory lane on the streets of Toronto. That Buzzy's Ultra Premium Vodka Machine, car number 20 of Ed Carpenter Racing. Mike Conway has won. La NASCAR Nationwide es ganada por Chase Elliott. Con esta victoria obtiene la número 3 a bordo de su auto número 9. Este novato en verdad está dando de qué hablar. Disfruten de este resumen. Two wins already this year for this young driver. The somewhat similar in length Texas Motor Speedway for his breakthrough win. The tricky Darlington Raceway a week later. They've had adversity lately, but they have bounced back today. All he has to do is bring it back to the checkered flag. You talk like that's an easy thing to do. As a driver, that can be difficult at times. Yeah, and I got to give the crew a lot of credit here. You know, they pitted him early. They've had these fuel problems, but they've kind of fixed that and made an adjustment on their strategy. It's going to pay off. Coming back from what could put a normal team or a normal guy down. Chase Elliott turns it around. He's going to win in Chicagoland. Yes! Good job, buddy, there. Great job. Underway, everybody did their job tonight. El piloto mexicano Memo Rojas tuvo un problema y tuvo que tomar una decisión muy difícil esta semana por un problema que tiene en la espalda. No correrá la siguiente fecha de la United Sport Cars Championship, que se va a celebrar en el Brickyard Grand Prix el día de mañana. Su lugar será ocupado por el piloto Sage Karam. Quiero agradecerle a todas las marcas que se nos han ido acercando y que desean sumarse a nosotros. Gracias a ustedes, estamos creciendo como medio de comunicación. Todas nuestras imágenes fotográficas son captadas con cámaras Nikon, lo mejor en fotografía. El pasado martes asistimos a ver la película Más Negro que la Noche. La película original es de los años 70. La volvieron a rehacer, pero en esta ocasión con una tecnología en 3D. La película nos agradó mucho, en especial la fotografía, la iluminación, la ambientación y algunas de las actuaciones. La trama se centra en una casona ubicada a las afueras de la Ciudad de México, en un lugar muy tenebroso. Ahí vive la tía Ofelia, una señora de mucho dinero, tranquila, pero que guarda un secreto muy, muy tenebroso. Esta tía, al fallecer, hereda todo su dinero a su sobrina Greta. Greta recibe la herencia y, junto con su herencia, la instrucción de cuidar al gato de su tía de nombre Becker. Greta y sus tres amigas vivirán momentos muy difíciles en esta casa. Esto al morir el gato Becker. Ustedes disfrutarán de una cinta bien hecha, bien estructurada y, lo más importante, 100% mexicana. Es todo por esta semana. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. ¡Adiós!